to you, and I'll always be around when I need some loving, baby. And I'll never let you down, let you down, let you down. I'm your song, and you're playing all my melodies. There's no one else, 'cause baby, we got chemistry. You give me feelings, that feelings that I never knew. This heart of mine will always and forever belong to you. You and me were meant to be as one. The universe has known. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Vamos, os había prometido, con el análisis de la hack, de la pala de Paquito, la pala con la que juega Paquito. Bueno, primero deciros que la pala exacta con la que juega Paquito no es la misma que vais a comprar. La verdad que no ha surgido, lo tenemos pendiente, pero veremos, me dejará Paquito para que grabemos su pala y os contará un poco Paco la pala lo que le hace, porque le pone unas capas más de carbono para que la pala sea un poco más dura. Pero bueno, al margen de eso, analizando lo que es la pala que todos podéis llegar a comprar o que alguno incluso puede haber llegado a comprar, es una pala ofensiva con una forma de diamante, lágrima, ¿vale? Una forma de, vamos a dejarlo en diamante, que lo que funciona mejor, lo que hace es que favorece principalmente el juego por arriba, es decir, todo lo que sea rematar, jugar víbora, todo lo que sea pegarle por encima de la cabeza va a tener cierta ventaja, porque genera ese balance que tiene más centrado en la punta, pues genera un poquito más de desequilibrio y hace que podamos acelerar. Que os vaya a salir la cuchilla o el remate por tres como le sale a Paquito ya es otra cosa, pero sí que es verdad que este tipo de forma ayuda. Como sabéis, esta pala, o si no lo sabéis os lo digo, tiene una capa de carbono de 18K. Hace ya tiempo yo os decía que no sabía muy bien cuáles eran las diferencias entre los carbonos. Bueno, poco a poco los voy probando y bueno, a mí me da la sensación de que este carbono, o por lo menos comparando con la mía es la Vertex. La Vertex tiene un carbono 12K, la de Paquito, la Hack, tiene un carbono 18K y principalmente yo la noto bastante más rígida, es decir, es una pala algo más dura. Cuando la empecé a probar, la probé en enero-febrero, fue cuando tomé la decisión. Recordáis, los que me seguís en Instagram, estuve varias semanas probando todas las palas y me decanté por la Vertex. Cuando yo la probé fue en invierno, como sabéis, la temperatura afecta al comportamiento de la pala y notaba la hack demasiado dura. Conforme ha ido avanzando la temporada, obviamente ahora con el calor que hace, la verdad que aproveché, pues sabía que era más dura, aproveché para probarla con un poquito más de calor y la verdad que me gustó. Entonces, para mí la Hack es una pala que si tenéis cierto nivel os va a venir bien, o sea, obviamente os va a sacar lo mejor de vuestro juego. Si eres un jugador ofensivo, no es que sea únicamente para jugadores de revés, pero bueno, generalmente se suele asociar más a jugadores que le pegáis a la pelota, principalmente si jugáis en el lado del revés o jugáis en el drive pero sois muy ofensivos, os va a ir bien. Jugadores que estéis buscando un plus de potencia cuando estáis en la red, pero sobre todo tened en cuenta que tenéis que tener fuerza suficiente para mover la pelota. Es decir, si eres un jugador que está buscando potencia y buscáis que la pala os ayude, en verano vais a notarlo muy bien, pero quizá en invierno no mováis la pelota tan bien como esperáis. En ese caso una Vertex os va a ayudar más. Un aspecto interesante es que esta pala no lleva rugosidad, como podéis ver, es una pala que va lisa. Bueno, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno que tiene la lija es que te permite darle algo más de efecto a la pelota, se nota de hecho bastante. Lo malo que tiene la lija es cuando envejece. Estáis viendo en pantalla cómo han ido envejeciendo estas palas. Bueno, de hecho la hack que yo he probado, veis que pone CPT, es la hack de test que tengo en el club. También me interesaba probar una pala, no una pala nueva, estas palas las utilizan mis profesores, los profesores de Fuencarral, para dar clases. Y por tanto os puedo hablar de una pala, no cuando la compráis, una pala que ya pues estas son de julio y se usa cada día. Por lo tanto, creo que es interesante para vosotros, si vais a gastaros un dinero comprar una pala,
que las sensaciones sean, claro, cuando compras las cosas nuevas funciona muy bien, pero la verdad que envejece bastante bien. A mí me parece que las palas, la Hack, tanto la Hack Control como la Hack, la de Paquito, envejece mejor que la Vertex, precisamente por eso, porque cuando empiezas a jugar con la lija llega un momento, hay algunas lijas, como por ejemplo la pala de Ale Salazar, que tiene una rugosidad pero que va dentro del lacado, y en el caso de la Vertex, de las dos Vertex, la Vertex Control y la Vertex Normal, es una capa de lija que va como pegada al final del acabado, en lugar del lacado le ponen eso, entonces se va perdiendo, ¿no? Con el tiempo se va perdiendo, no se llega a eliminar del todo, pero es verdad que no está exactamente como cuando la comprasteis. Entonces yo creo que una Hack envejece de mejor forma de lo que envejece la Vertex. Sigo un poco con el análisis, os daréis cuenta que la Vertex viene con el S-Core y la Hack de Paco no viene con el S-Core. Bueno, en principio Paco juega sin S-Core, por lo menos esta temporada ha jugado sin él. Y bueno, Paco es peculiar porque incluso en su pala de juego él no lleva el puño, sabéis que las palas vienen con un puño de base y nosotros encima le ponemos el overgrip para que se pueda cambiar de mejor manera. En el caso de que queráis ponerle un S-Core, cualquier pala, no solamente a las de Bullpaddle, tú coges un S-Core, quitas el puño original de cualquier pala, pones el S-Core encima y encima va el grip. Para los que tengáis duda, os dejo por aquí un enlace a cómo poner el S-Core, ¿vale? Pero bueno, el caso de la Hack viene sin él y a mí me da la sensación de que el puño de base es más fino que la Vertex con S-Core. La verdad que debería haberlo medido, no lo he medido, pero bueno, me daba esa sensación. En ocasiones tampoco, hay veces que nos dan unos datos objetivos y medibles y uno tiene unas sensaciones, y yo, mis sensaciones fueron de que la Hack, solo con el puño que viene de serie, es ligeramente más finito que la Vertex. Eso es bueno o malo en función de tu tamaño de mano. Si estás buscando una pala que sea un poco más gruesa, vas a tener que ponerle más grips, y en el caso de que te guste jugar con un grip fino, pues eso será una ventaja. Va a depender de, como ya sabéis, muchas veces, bueno, el tema del material es un tema de gustos, no hay un material mejor o peor cuando estamos hablando de gamas altas, sino de que se adapte mejor a lo que tú estás buscando. Así que estaríamos hablando de una pala dura, una pala para juego de red, que viene sin el S-Core, que en el caso de que se lo quieras poner, lo compras aparte y se lo pone, y que en líneas generales, la sensación que me ha dado para una pala que tiene un uso a diario intensivo de 8 horas de dar clases, es verdad que no es de jugar todo el tiempo, pero los profesores juegan con ella durante las clases, envejece bastante bien. Si queréis, en otro capítulo hablamos sobre la Hack Control, os dejo por aquí en este blog, en mitad de este blog, analizamos la Hack Control, que es la pala con la que juega Chingoto, es la de Chingoto, que lo mismo, deciros que la de Chingoto venía ya con unas capas extra de carbono. No es que a los jugadores profesionales no les gusten las palas, pero a los niveles a los que juegan ellos y con la velocidad que trae la pelota, necesitan que la pala sea suficientemente rígida para soportar y tener control con ellas. Y de hecho veréis, no sé si conseguiré encontrar las imágenes, pero desde World Padel Tour se publicaron unas imágenes en Jaén, me parece que fue, en Jaén y también en Valladolid. No sé si fue Garrido que metía las palas dentro de la nevera, y las gemelas Majo en algún momento también la he visto, y alguno me preguntaba por Instagram, oye, ¿por qué mete las palas dentro de la nevera? Lo que busca el jugador ahí es que la pala se enfríe, y al quedarse fría se queda más dura, ¿no? Luego, bueno, luego se ponen a jugar. Yo creo que fueron, si no recuerdo mal, fueron los cuartos o las semis de Jaén, y la pala tiene un tacto más duro durante un rato, luego ya se pierde, pero bueno, es verdad que durante un rato pues tiene esa sensación de pala dura que a veces buscamos o que buscan los jugadores durante el verano. Equipo, mientras estaba editando el vídeo me acabo de dar cuenta de que no os he hablado de los pesos, de los custom weight. Deciros que esta pala, igual que la Vertex, se puede customizar, podéis elegir la cantidad de peso que se le pone, tanto en el puño, que ya sabéis que tenéis el peso de 5 y de 10 gramos, como en la cabeza, que tenéis tres lugares, tres ranuras para colocar estos pesos. La pregunta que me soléis hacer es si vienen con la pala, generalmente, salvo que tengáis una oferta de alguna tienda, hay que comprarlos aparte.
y no es estrictamente necesario para ponerlos. Yo, de hecho, la pala que he probado es la pala tal como viene de serie, y bueno, eso ya es algo muy personal. Sí que os recomiendo que antes de poner estos pesos comprobéis perfectamente que sabéis lo que estáis haciendo, porque os podéis llegar a lesionar. Tienen bastante, se nota bastante una vez que los ponéis, tiene bastante repercusión en el comportamiento de la pala. Así que nada, deciros eso, que lo probéis bien, que no son para nada necesarios, y la pala de serie viene bien balanceada. Y yo creo que de primeras probaría a ver qué tal te funciona. Bueno, hasta aquí el análisis de apreciaciones y de sensaciones que he tenido con la Hack. Si tenéis alguna otra duda, me la podéis dejar aquí debajo y trato de solventarla ya vía escribiendo. Ahora tengo unos días un poco más tranquilos aquí en mis vacaciones y puedo estar un poquito más atento a los comentarios, así que os puedo ir respondiendo. Mañana, porque ya se me va la luz, mañana seguiremos grabando, vamos con la volea cortada de derecha y nada, y seguiremos creando contenido para el canal. Recordaros que no estaré en Mijas, que va Miguel, pero bueno, a partir de ahí sí que estaré con las chicas en los torneos. Así que nada, un abrazo muy fuerte. En @manumartin en Instagram, @manumartin83 en Instagram, me podéis ir siguiendo un poco más en el día a día. Y nada, gracias por estar al otro lado. Chao. The universe has known it all.